Mire qué bendición es poder estar en un lugar donde está Dios. ¿Verdad que sí? Mire, siempre nuestra oración es que toda persona al cruzar esas puertas, al llegar a este lugar, se encuentre con Dios. Tanto aquellos que tienen tiempo como los que van empezando, esa siempre es nuestra oración. Dios, hazte presente que las personas al llegar a este lugar se encuentren contigo. Yo sé que tenemos un grupo de alabanza tremendo, ¿verdad que sí? Y hay mucha gente que a lo mejor esto es lo que le atrae, pero ¿sabe qué? Nosotros no queremos eso. Queremos que lo atraiga sea la presencia de Dios. Que la gente diga, yo voy a ese lugar porque Dios está en ese lugar. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo, porque sabe que Dios es bueno, ¿verdad que sí? Mire, ¿cuántos alguna vez le han invitado a que coma algo que se preparó, algo que se cocinó, que se mira delicioso, pero dice, eso no me gusta? Y le dicen, te invito a que comas, y usted dice, no, aunque se mira bueno, pero usted no lo quiere probar por el hecho de que a lo mejor tiene algo que no le gusta y no lo quiere probar, ¿verdad? Pero llega el momento que lo convencen y come. Mire, apenas hace 2 días, y aquí está mi hijo que no me deja mentir, a mí me encantan los hongos y con huevo, cocinadas con huevo, y los cociné y como que yo que los cociné bien porque se le antojaron y a no le gustan los hongos, y me dijo, deja probarlos a ver si está bueno, y lo probó y se quiso vomitar, dijo, no hombre, esto está re malo, ¿verdad? Pero lo probó. Pero mire, hay ocasiones donde las cosas que usted está viendo a lo mejor no se miran muy atractivas para comer, dice, no, esas cosas no, yo no quiero, ¿verdad? Y no lo convence porque se ve feo. ¿Quién aquí ha comido chapulines? Mire, voltea a ver los cuántos han comido chapulines. Yo he comido chapulines. ¿Y sabe qué? Cuando los miré me dieron asco. Pero me dijeron, saben bien sabrosos. Y le dije, a ver, dame uno. Y me lo comí con los ojos cerrados. ¿Y sabe qué? Están buenos. Le dije, quiero, dame otro. Y me comí como 10. ¿Y sabe qué saben? A camarones. Le invito a que coma chapulines. Pero ¿sabe qué? Hay veces muchas cosas de las que comemos a lo mejor no se mira muy atractivo para comer, pero son buenos. ¿Qué tiene que ver esto con el mensaje? Bueno, pues mire, quiero llevarlo a pensar poquito. Para usted, cuando le hablaron por primera vez de Cristo, ¿era atractivo? ¿Verdad que no? Cuando le empezaron a hablar de Dios, lo más seguro que usted se daba la vuelta y usted no quería saber nada de Dios. Pero probablemente le dijeron, si lo miraron en una situación donde probablemente su matrimonio estaba por destruirse, que le dijeron, ¿sabes qué? Dios tiene solución para tu matrimonio. Probablemente lo miraron que usted era alguien que estaba batallando en situaciones de su vida, a lo mejor en adicciones, y le dijeron, mira, Dios puede sacarte de esas adicciones. O a lo mejor usted es alguien que estaba pasando por depresión, por ansiedad, tantas cosas que el ser humano puede pasar, y le dijeron, mira, Dios puede tomar control, Dios puede traer una sanidad. Y a lo mejor al principio cuando le dijeron no era atractivo lo que le estaban diciendo, pero usted decidió probarlo. Y yo creo que usted está aquí en este lugar porque usted lo probó, ¿verdad que sí? Usted está aquí porque usted se dio cuenta que lo que le dijeron de Dios era una realidad, que Dios es bueno. Mire, cuando una persona prueba a Dios, ya no deja de probarlo, lo quiere seguir probando, quiere seguir conociendo más de Dios. Mire, cuando una persona conoce a Dios y lo sigue conociendo a Dios, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Se va a enamorar más de Dios. Eso es lo que va a suceder. Mire, ¿cuántos de los que están aquí creen en el primer amor? Bien poquitos. Mire, yo sí creo en el primer amor, porque cuando miré a mi esposa, yo me enamoré. Pero cuando la fui conociendo más, que la empecé a tratar más, me enamoré más de ella. Así es Dios. Entre más usted conozca a Dios, más se va a enamorar de Dios. Así es de que, mire, yo creo que todos los que están aquí en este lugar, por lo menos alguna vez
usted ha probado a Dios. Por lo menos alguna vez usted ha experimentado que Dios es una realidad. Y si usted lo probó, es por eso que hoy está usted entre nosotros, ¿verdad que sí? ¿O alguien vino simplemente porque se lo trajeron a fuerzas? Bueno, de todas maneras que se lo hayan traído a fuerzas, usted experimenta que Dios es bueno porque usted está aquí. Mire, le voy a invitar a que leamos este pasaje. Salmo 119, 10. Dice así la palabra, dice: son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Mire, aquí se está refiriendo de la palabra de Dios, que dice que la palabra de Dios es más deseable que el oro y que es más dulce que la miel. Mire, la palabra nos está diciendo que la misma palabra tiene un valor incalculable. O sea, que la palabra de Dios tiene valor, y no solamente tiene valor, sino la palabra de Dios es dulce. ¿A quién no le gusta lo dulce? ¿A todos, verdad que sí? Y más cuando cocinan, ¿verdad?, esos dulces de leche, así creo que en Sinaloa le llaman jamoncillo, no sé, algo así, pero bien sabroso porque está dulce. Mire, cuando una persona tiene diabetes, como que más le gusta lo dulce, ¿verdad que sí? Pero mire, la palabra de Dios nos menciona que la palabra de Dios es dulce. O sea que es agradable a todo aquel que lo prueba. Si la palabra de Dios es una palabra dulce y una palabra que tiene valor, cuando nosotros vamos conociendo más de Dios, nos damos cuenta que realmente sí es así. Mire, y cuando estamos hablando de la palabra, usted se da cuenta que es mismo Jesús. ¿Usted sabía que la palabra es Jesús? En San Juan 1:1 dice: en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Se está refiriendo a Jesús. Así es de que cuando estamos hablando de la palabra, usted se enamora de la palabra, se está enamorando de Jesús. Cuando usted le llama la atención la palabra, es porque le está llamando la atención mismo Jesús. Miren, lo que dice la palabra en relación a probar la palabra de Dios, vamos a mirar esto. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, desead con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerá en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Mire, el apóstol Pablo escribe esta carta a los cristianos que estaban pasando por persecución, estaban pasando en una situación difícil donde ellos, por ser creyentes, los encerraban, los latigaban y hasta perdían la vida. Entonces el apóstol Pedro escribe esta carta para alentarlos y decir: ustedes sigan creciendo, la palabra de Dios les va a dar aliento, les va a dar fuerza para que ustedes sigan adelante. Entonces esta palabra es escrita en ese tiempo para aquellos que estaban pasando aflicción. Mire, a lo mejor usted y yo, digamos, nosotros no estamos pasando en aflicción por causa de la palabra, y a lo mejor no, mire, estamos en un país donde hay libertad, ¿verdad que sí? Usted puede creer lo que usted quiera creer. Si usted dice: yo quiero creer en esa piedra, pues usted cree, nadie le va a decir nada. Estamos en un país libre. Mire, lo único que puede pasar, que a usted, por causa de que usted dice: yo creo en Jesús y yo soy un seguidor de Jesús, de que hable de Jesús, lo único que puede pasar es de que lo ignoren, que lo dejen en vergüenza o que se rían de usted. Yo no sé si alguna vez se han reído de usted porque les habla de Cristo a la gente. Pues mire, a mí sí, muchas veces, pero muchos de los que se han reído de mí aquí están, gracias a Dios. Así es de que mire, eso es lo que usted y yo podemos pasar. Pero ¿sabe qué? Probablemente no haya una persecución como les estaba diciendo, pero lo que sí, en este mundo, porque usted es alguien que confía en Dios y quiere seguir a Dios, siempre va a haber obstáculos para que usted no siga adelante. A lo mejor usted es alguien que no está pasando esa situación, pero probablemente usted está pasando por un problema, está pasando por una necesidad. A lo mejor usted es alguien que perdió su trabajo, a lo mejor esto es alguien que le detectaron una enfermedad, y diga: ¿qué no es Dios bueno? Yo no sé si usted ha pensado de esa manera alguna vez.
mira lo que estoy pasando, y según me enseñaron que Dios era un Dios bueno. ¿Alguna vez le ha pasado eso? ¿Alguna vez ha pensado, si Dios es bueno, por qué está pasando eso? Mire, aun cuando estemos pasando situaciones malas, Dios sigue siendo bueno. Si lo que le está pasando es una prueba que Dios le puso, es porque Dios es bueno, ¿sabía usted? Dios es bueno, por eso es que le pasan cosas malas. Como que no hace sentido, ¿verdad? Pero las cosas malas es para que usted glorifique a Dios, para que usted pueda conocer que Dios es un Dios de poder. ¿Cómo va a saber usted que tenemos un Dios de poder si no le pasa una situación difícil? ¿Cómo va a saber usted que usted tiene un Dios de que Dios sana si usted no pasa una enfermedad? O sea, Dios se manifiesta de esta manera, aunque en ese momento a lo mejor estemos, ¿verdad?, tristes, estemos agobiados por lo que nos está pasando, pero Dios se manifiesta para que usted pueda decir, yo tengo un Dios de poder, y que usted a la gente le pueda decir, yo tengo un Dios de poder, porque usted lo experimentó, usted ya lo probó, usted ya sabe que el Dios que usted tiene es poderoso y es más grande que cualquier situación que usted se esté enfrentando. Por eso es que Dios es bueno. ¿Quiénes quieren pruebas? ¿Nadie quiere? O yo tampoco, ¿verdad? Pero son necesarias. Aquellos que caminamos con el Señor, ¿verdad? Lamentablemente, mucha gente que va empezando, ¿verdad?, no entiende esto y empieza a decir, pues si yo estaba mejor antes que hoy, ¿verdad?, antes tenía buen trabajo, ahora no tengo trabajo, ¿verdad? Muchas veces Dios lo va a probar, su fe va a ser puesta, ¿verdad?, en prueba, para que usted vea que usted tiene un Dios de poder. Mire, yo creo que, y mi deseo es este, que toda persona que venga aquí a casa de oración sean un testimonio vivo de poder allá afuera. Que la gente, cuando lo vea usted, la gente pueda ver, ¿sabes qué? Esta persona tiene algo especial. Esta persona antes vivía de esta manera y ahora vive de otra manera, ¿verdad? Que la gente que venga a este lugar realmente seamos de testimonio allá afuera, ¿verdad? Que la gente que va a hablar de casa de oración hable bien, ¿verdad? Que no vayan a decir, mira, ese que va ahí en casa de oración es un tal por cual, ¿verdad? Sino que la gente pueda decir, la gente que llega ahí a casa de oración es gente que es transformada. Mire, hace tiempo escuché de una persona que tenía, esta persona tenía un hijo que era una buena persona, ¿verdad? Así que casi tenía alitas, así casi volaba. Y la mamá le dijo a un siervo de Dios, le dijo, ¿sabe qué? Yo creo que mi hijo cabe ahí con ustedes. Y le dijo el siervo de Dios, ¿por qué? Porque mi hijo es bien bueno. Y le dijo, lo siento mucho, su hijo no cabe aquí. ¿Cómo no? Pues ¿qué no hay gente buena, sí. Pero mira, la mayoría de la gente que viene aquí es gente mala. Gente que era mala. Gente que reconoció que era pecador. Así es de que si su hijo no es pecador, pues no cabe aquí. La iglesia del Señor se compone de gente que ha reconocido que necesita a Jesús. De gente que reconoce, ¿verdad?, que necesitamos dejar nuestra vida antigua y vivir una nueva vida. Pero ¿qué es lo que hace que nosotros, que usted y yo tengamos una nueva vida? ¿Qué es lo que hace? La palabra de Dios. La palabra de Dios fue la que transformó su vida, ¿verdad que sí? La palabra de Dios fue el que cambió el destino de su vida. La palabra de Dios es la que le da aliento, la que lo levanta. Por eso es importantísimo que usted, siempre que se comparte la palabra, usted esté aquí. Porque mire, lamentablemente hay mucha gente que tiene este pensamiento, este día no vengo yo a la iglesia, tengo otras cosas que hacer, y toman en poco la palabra de Dios. Ignoran lo que la Biblia dice, que la palabra de Dios es lo más precioso, es lo más hermoso que un ser humano puede experimentar. Y se quedan en su casa y no entienden que ese es un alimento que necesitaban para tener victoria en el transcurso de esa semana. Lo necesitaban. Es un alimento que no necesitamos perderlo, lo necesitamos. ¿Por qué? Porque si no lo tenemos, lo que va a pasar es de que usted se va a debilitar y usted va a volver a caer a las cosas que a lo mejor antes hacía. Mire,
Y aunque nosotros como creyentes en el Señor no estamos sufriendo por ser cristianos como lo fue para estos creyentes a quienes les escribió Pedro, de igual manera necesitamos recibir una palabra para nuestro crecimiento en la vida cristiana. La palabra de Dios no solamente es la palabra que levanta, la palabra que destruye, es una palabra que levanta, una palabra que lo va a alimentar. Mire, usted ha visto personas que realmente se alimentan bien, personas que le salen los músculos donde le deben salir, pero también hay personas que no se alimentan bien. Usted mira personas que no se alimentan bien, vea que empiezan a salir músculos donde no deben de salir. Se ve visible, usted puede mirar una persona que se alimenta bien, dice, esta persona se alimenta muy bien. Pues mire, así también en lo espiritual, usted puede mirar la persona que está bien alimentada espiritualmente. ¿Cómo actúa una persona que está obteniendo un buen alimento y que lo está comiendo y obviamente lo está digiriendo? Pues obviamente es una persona que vamos a poder ver a Jesús en su vida. Una persona que es transformada, una persona que es cambiada, es aquel que está recibiendo la palabra, que la obtiene, y es una persona que continuamente va creciendo. Mire, aquellos que se quedan en su casa los domingos y dicen, no, yo voy para el siguiente domingo, y se quedan a ver a Familia con Chabelo. Yo no sé si todavía está ese programa. ¿O qué programas hay ahorita en la mañana, el domingo? ¿Usted qué se ha quedado? Dígame. Ah, no se cree. Pero mire, lamentablemente mucha gente toma en poco lo que es la palabra de Dios. Mire, en este mundial, ¿qué pasó? ¿Sabe cuánta gente el domingo que empezó, que fue el primer domingo del mundial, ¿sabe cuánta gente no vino a la iglesia? Más de 100 personas. ¿Y qué nos dieron a entender con eso? Que el mundial era más importante que la palabra. Y si la palabra de Dios me dice a mí que la palabra es como oro, que la palabra es más dulce, ¿ustedes creen que eso tiene más valor que la palabra? Claro que no. La palabra de Dios es más importante que cualquier otra cosa. Así es de que yo le aconsejo, nunca se quede en su casa. Venga y aliméntese, llénese de Dios, porque la palabra que se ha preparado es especialmente para usted. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar de esta manera, porque yo creo que la palabra de Dios siempre le habla a todos. Aun cuando haya gente que probablemente es su primer vez entre nosotros, a lo mejor que tiene 3 meses, 4 meses, 1 año, 10, 15 años, sabe que la palabra de Dios habla a toda clase de persona. La palabra de Dios tiene el alimento para toda clase de persona. ¿Por qué? Porque mire, ¿qué cree que pasaría si a un bebé espiritual le damos un bistec? ¿Qué cree que pasaría? ¿Verdad que se nos enferma? Pues mire, la palabra de Dios va a ser un alimento realmente lo que usted necesita, como aquellos que son, ¿verdad?, ya están, tienen tiempo en el Evangelio. Así es de que nunca se pierda un servicio, porque Dios tiene algo bien especial para usted. Mire, dice, desea con ansiedad la leche pura de la palabra como niño recién nacido. Mire, yo creo que usted como mamá, y a lo mejor también usted como papá, ha estado cerca que el bebé, ¿verdad?, cuando nace, cuando tiene días o tiene meses, ¿verdad?, que a los niños no se les enseña a comer. Ellos solitos, ¿verdad?, que en cuanto nacen, si usted le arrima la mamila, ahí están, ¿verdad?, queriéndole, como que se desesperan, empiezan a llorar porque quieren la mamila, ¿verdad que sí? Pues mire, la palabra de Dios nos dice que así usted y yo debemos anhelarlo, que usted llegue al punto en que se desespere y que diga, yo quiero estar ahí en ese lugar. ¿Cuánto les ha pasado eso? No levante su mano. Pero mire, de esta manera usted y yo necesitamos anhelar la palabra de Dios. Que usted diga, ¿sabes qué? Para mí no hay otra cosa más importante que venir a escuchar lo que Dios tiene para mí. Porque ¿sabe qué? Usted tiene siempre, cada domingo tiene una cita con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor aquí le va a dar lo que usted necesita. Porque si usted ha recibido a Jesús, usted abrió su corazón para Él, Dios no solamente quiso venir a su vida para que usted pudiera decir yo soy cristiano, sino para que usted pueda decir yo soy una persona que continuamente tengo victoria.
Dios lo ha llamado a usted para que usted sea una persona que pueda decir allá afuera: yo en Cristo Jesús, yo tengo victoria día con día, y la palabra que yo tengo cada día me está dando victoria en mi vida. Porque todos los días pasamos situaciones difíciles, ¿va que sí? ¿O quién no pasa situaciones difíciles? Todos los días, en nuestro trabajo, en las escuelas, en nuestro hogar. Hay matrimonios que no tienen problemas, ¿no? Si hay aquí alguien, dígame cómo le hace. Pero la verdad es que todos los días en nuestros matrimonios tenemos unas luchas tremendas. Por eso es que necesitamos esa palabra, para que usted pueda estar fortalecido y tenga victoria. ¿Se podrá ver una persona que esté bien alimentado? Sí, en su forma de actuar, en su forma de conducirse, de la manera que está viviendo, vamos a poder mirar a aquel que recibe la palabra, aquel que se alimenta, lo va a reflejar. Mire, vamos a mirar aquí, lo va a mirar en la pantalla. Uno, es lo que necesita para fortalecerse y desarrollar su físico como lo es un ser humano. O sea, la palabra de Dios la necesitamos como un alimento para desarrollar nuestro cuerpo físico. Mire, hace precisamente anoche estaba platicando con una persona que perdió como casi 20 libras. Y le dije: ¿Cómo lo hiciste? Y me dijo: dejé de comer. Y se dejé de comer 2 días y me desmayé. Y le dije: no hagas eso, te vas a enfermar. O sea, pierde peso, pero de una manera correcta. No comas, ¿verdad?, cosas que te van a engordar. Pero necesitamos, ¿verdad?, comer o alimentarnos correctamente. Cuando nos alimentamos correctamente, espiritualmente, nosotros, aquellos, vamos a desarrollarnos, vamos a crecer, vamos a llegar a una madurez espiritual, ¿verdad?, donde nosotros vamos a poder llegar a ser esos siervos y siervas del Señor. El siguiente, el 2, dice: por instinto, ya que no necesita ser enseñado para desear la leche con esa ansiedad, ¿verdad? Como lo que estábamos mencionando ahorita, los bebés, ¿verdad? Ellos con ansiedad quieren comer, ¿verdad? No se les enseña a los niños recién nacidos, no se les enseña a comer, ellos solitos, ¿verdad? Ya por sí, ¿verdad?, esa es su naturaleza, ya saben comer, ¿verdad? Usted simplemente le pega la mamila y él empieza, ¿verdad?, a comer. Pues mire, yo no sé si usted se ha fijado, a lo mejor usted es alguien que ahorita está viviendo esto. Cuando la persona recién nacida espiritualmente, que ha conocido al Señor, ¿verdad?, porque hay gente que solamente ha escuchado, pero cuando realmente tienen un encuentro con el Señor, que la palabra de Dios impacta su vida, son personas que no necesitamos estarle hablando, ¿verdad que no? La persona por sí sola llega y quiere alimento. La persona que ha nacido de nuevo es la persona que usted lo puede ver, que está aquí, más quiere estar todos los días aquí. En una ocasión una persona me dijo: ¿sabe qué? ¿Por qué no me hacen un cuartito ahí arriba? Porque yo quiero estar todos los días aquí. Yo no sé si ese es el anhelo de usted, pero cuando una persona está enamorada del Señor, siempre quiere estar con Él. Cuando conoció a su cónyuge y está enamorado de usted, ¿no quería estar siempre con él? ¿Verdad que quería estar todos los días ahí? ¿Verdad que el suegro a lo mejor lo corría, pero usted quería estar ahí? Pues mire, el recién nacido espiritualmente siempre quiere estar en las cosas de Dios. Todo lo quiere hacer. Pero sabe que lamentablemente hay mucha gente que pasan los años y como que esto ya no es tan importante, ¿verdad? Ya se le invita a servir a encuentro y ya dice: no, después. O le dice: vamos a hacer eso. No, yo tengo cosas que hacer. Toman en poco lo que realmente es Dios. ¿Y sabe qué? Lo más seguro, que no ha tomado el alimento que necesita tener. O sea, una persona que no se alimenta espiritualmente como debe ser, es persona que va a pensar a actuar de esta manera. Va a perder su primer amor, va a perder eso atractivo de lo que es Dios. O sea, la atracción de Dios siempre tiene que estar. Entre más usted conozca a Dios, más usted se va a enamorar de Dios. Entre más usted se alimente de la palabra de Dios, usted va a ser una persona que va a poder ser testimonio allá afuera. Sabe que hay personas que quieren hablar de Dios, quieren hablar de la palabra allá afuera,
pero están viviendo unas vidas no correctas, unas vidas que no reflejan realmente a Dios. Y la persona, cuando ve una persona que habla así, pero que vive lo opuesto, dice: no, yo estoy viviendo mejor que tú, ¿para qué me quieres llevar a un lugar donde tú no lo reflejas? El que está bien alimentado va a reflejar a Jesús. Y sabe que en muchas ocasiones ni vamos a tener que decir nada. Simplemente como usted vive, como usted actúa, cómo se conduce, la gente va a decir: ¿sabes qué? Yo quiero ser como tú, yo quiero ir al lugar donde tú estás, porque tu vida ha sido cambiada. Mire, la persona que me trajo a los caminos del Señor era una persona que andábamos en malos pasos. Él vino a los pies de Cristo, el Señor transformó su vida y me hablaba de Dios. Y yo miré un cambio, pero ¿sabe qué? Yo podía percibir que él tenía algo que yo no tenía. Yo le decía a mi esposa: ¿sabes qué? Él tiene algo que nosotros no tenemos. ¿Y sabe qué? Era Jesús. Era Jesús que estaba en su vida. Así es de que, mire, no necesitamos esforzarnos tanto en hablarle a la gente. Sí tenemos que hablarle, pero donde debemos nosotros poner empeño es que nuestra vida sea cambiada para testimonio a aquellos que están a nuestro alrededor. Siguiente, el tercero. Habrá necesidad de que alguien le dé la leche como el bebé puede ingerir. Mire, obviamente a los bebés ellos por sí solo comen, pero ¿verdad que ellos no se pueden preparar su mamila? Necesita que alguien se la prepare. Pues mire, gracias a Dios, aquí se le prepara su comida. Aquellos que van empezando, como aquellos, ¿verdad? Que probablemente tengan tiempo para bendición de su vida. Mire, yo no sé si usted es alguien que ha visitado otras congregaciones y otras iglesias. Mire, el domingo pasado yo no estuve aquí. Y no porque no haya querido estar, estaba de vacaciones. Pero cuando estoy de vacaciones yo no me pierdo la palabra. Yo voy a otro lugar a alimentarme de la palabra. Pero ¿sabe qué? Yo puedo ver cuando realmente una palabra o ese alimento está preparado adecuadamente para un alimento que traiga bendición. Una palabra o un alimento que pueda alimentarme para yo seguir creciendo en mi vida. Y lamentablemente muchas veces se preparan palabra muy pobre, donde la palabra no trae ese alimento, no trae esos nutrientes. Y hay mucha gente que son cristianos, pero cuando no está siendo alimentado correctamente, son cristianos que mucha gente los puede apuntar y puede decir: mira cómo actúa, mira, ¿por qué? Porque muchas veces el alimento que se les está dando no es suficiente para que estas personas crezcan como un testimonio de poder. Yo no sé si usted se ha fijado, pero aquí en Casa de Oración hay muchas cosas que Dios nos ha provisto para que usted crezca. ¿Sabía usted que tenemos un ministerio de matrimonios? Que lo hacemos cada mes y se prepara especialmente para los matrimonios, para que los matrimonios crezcan y sean testimonios de bendición. Que la gente allá afuera, ¿verdad?, no se incline a que está pasando situaciones difíciles y ya se quiere divorciar. Lo hacemos especialmente para que usted sea un matrimonio o su matrimonio permanezcan, para que la gente crea que sí se puede vivir en los matrimonios, porque la gente ya no cree eso. ¿Sabía usted? ¿Sabía que la gente, mire, ¿cuántos de aquí son del Distrito Federal? Uno. Ok, mire, yo no sé si han escuchado esto, no sé si ya se hizo esto, pero una de las cosas que están planeando, o probablemente ya salió, de que en el DF ya no los van a casar por un acta de matrimonio indefinida. ¿Sí sabía eso? Los están planeando hacer la acta de matrimonio solamente por 2 años. ¿Por qué cree que quieren hacer eso? Porque yo creo que tardan más en planear la boda que en lo que se divorcian. Entonces esto es lo que están haciendo. ¿Y sabe qué? Dios no quiere esto. Dios quiere que cuando usted encuentre su cónyuge, usted al casarse, usted permanezca siempre con la persona que Dios le ha dado. Y por eso es que lo queremos enseñar, le queremos preparar para que usted sea alguien que continuamente tiene victoria en su matrimonio. Dios quiere que no solamente como matrimonio, sino como persona,
¿verdad? En su trabajo, donde quiera usted sea una persona de victoria, que donde quiera que usted vaya, la gente pueda ver, ¿sabes qué? Algo tienes, algo pasa con tu vida, y usted le puede decir, ¿sabes qué? Es Jesús. Simplemente lo único que yo tuve que hacer es abrir mi corazón para Él, y es Jesús el que me da las fuerzas, porque ¿sabe qué? Es difícil vencer tantas cosas allá afuera que nos pueden atraer, que nos trae destrucción. ¿Cuánta gente allá afuera no está metida en alcohol, en drogas, en pornografía, en tantas otras cosas que para la gente es difícil salir de ellas? Pero lo único que tienen que hacer es reconocer a aquel que los puede sacar, ¿verdad? Y es Jesús. Es Jesús. Mire, hay dos razones muy importantes por qué el creyente debe desear esa manera o la palabra de Dios para su vida. Vamos a mirar, ahí lo va a mirar en la pantalla. Así como un bebé necesita de leche, no solamente para sobrevivir, sino para desarrollarse saludablemente, así también de la única manera de la que el creyente sobrevivirá y se desarrollará como hijo o hija de Dios, necesita comer de la palabra constantemente. Usted y yo necesitamos seguir creciendo. Usted y yo necesitamos continuamente enseñanza, continuamente palabra de Dios. Porque ¿qué cree que va a pasar si usted no crece? Si usted dice, yo recibí la palabra, yo recibí a Jesús, y usted simplemente deja de crecer, deja de alimentarse, ¿qué cree que va a pasar? Lamentablemente usted va a empezar a hacer las cosas que hacía antes. Si Dios lo había rescatado de los vicios, si Dios lo había rescatado de tantas otras cosas, si usted deja de alimentarse, esto es lo que va a empezar a suceder. Pero si usted se sigue alimentando, usted va a tener el poder para rechazar todo aquello que destruye su vida, todo aquello que el mundo espiritual de las tinieblas puede usar para que su vida no sea prosperada. Mire el 2. Es precisamente por la palabra de Dios en la cual creemos para que fuéramos nacidos de nuevo conforme al mensaje de la palabra. Mire, ¿cómo es que usted y yo experimentamos un nacimiento nuevo en nuestra vida? ¿No es acaso a través de la palabra de Dios? A través de la palabra de Dios, usted y yo podemos experimentar un nacimiento nuevo. A través de la palabra de Dios, usted y yo experimentamos una transformación. Porque mire, hay gente que simplemente ha escuchado de la palabra de Dios, pero no la pone en práctica. Usted la escucha, pero usted ha sido transformado porque usted la ha recibido como alimento para su vida. Por eso es que hay un nuevo nacimiento en su vida. Mire, le voy a invitar a que leamos también el capítulo 23, que dice así la palabra. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente percedera, sino de simiente impercedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nuestro nuevo nacimiento en Cristo fue porque escuchamos la palabra de Dios que nos habló directamente a nuestro corazón. Esta palabra es viviente para siempre. Por lo tanto, esta misma palabra debe de ser escuchada constantemente para un crecimiento constante. Si la palabra de Dios fue la causante de que usted y yo tuviéramos un nacimiento de nuevo, una transformación en nuestra vida, la palabra de Dios también abre camino para que usted siga avanzando. La palabra de Dios también puede ser esa luz para que usted no camine en tinieblas. ¿Usted ha escuchado el Salmo 119:105? Donde dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios continuamente va a ser una luz a su vida, a su camino. Usted no se va a perder porque usted va a tener esa luz en su camino. Usted no va a caminar a oscuras. Por eso es importante, no pierda lo que Dios tiene para su vida. Mire, así por medio de ella crecerán en su salvación. Mire, la palabra de Dios o el alimento a nuestra vida no es opcional.
¿Verdad? No es decir, este día no quiero, este día sí quiero. Esto no es opcional, usted la necesita siempre. Usted quiere ser un cristiano de victoria, quiere ser una persona que continuamente tenga victorias en las situaciones que está pasando, siga comiendo la palabra de Dios. Pero mire, lamentablemente hay cosas en nuestra vida que probablemente puedan ser obstáculos o puedan ser cosas que no nos deja llegar el alimento como usted y yo lo necesitamos. Mire, si usted va a un restaurante y le dan la comida y esa comida llega a usted y usted está malo del estómago, vea que no se la quiere comer. Vea que no. O sea, está el manjar bien sabroso, pero no se la puede comer porque tiene un malestar. Y más, mire, si usted le sirven unas enchiladas así con salsa verde, así bien sabrosos, y usted pasa gastritis o algo le molesta en su estómago, ¿verdad que no se las come? Se miran bien sabrosas, pero por ese malestar no se lo puede comer. Pues mire, lamentablemente hay muchas cosas en nuestra vida que está al manjar de la palabra de Dios y no lo discernimos como debe ser. ¿Y sabe por qué? Mire, vamos a mirar en la pantalla. El mismo pasaje que, ¿verdad?, que nos estaba hablando de que la palabra de Dios es buena, que la palabra de Dios es agradable, también nos dice esto en esa misma porción. Toda malicia o toda maldad. Mire, lamentablemente hay quienes han recibido la palabra y han probado que Dios es bueno, pero todavía se siguen moviendo en cosas chuecas, en maldades. Siguen haciendo tranzas en cosas para obtener beneficios, ¿verdad? Haciendo que por medio de otras personas usted se trae un beneficio que no es correcto. Entonces, este mismo pasaje que nos muestra que Dios es bueno y que su palabra es hermosa, nos dice: tienes que deshacerte de esto para que esa palabra realmente pueda ser ese alimento que usted y yo necesitamos. Mire también lo que dice: todo engaño o mentira. Mire, es bien fácil que usted y yo podamos caer en esto: mentira. Hay gente que, ya conociendo de la palabra, dicen: ah, que al cabo no, echar una mentira piadosa no es malo. ¿Ha escuchado eso? A lo mejor usted ha dicho eso: una mentira piadosa, una mentira blanca. Mentira es mentira. Si usted es alguien que todavía está batallando con esto, mire, usted necesita desecharlo, porque la palabra o el alimento no lo va a poder digerir como debe ser, no va a poder ser ese alimento a su vida. Usted necesita deshacerse de estas cosas en su vida para que el alimento le caiga bien a su espíritu. Mire otra cosa que dice: hipocresía, envidias. ¿Creen que entre los cristianos hay gente que es envidiosa? ¿Sí? Lamentablemente sí. Mire, cuando vamos viendo hermanos que Dios los bendice de una manera tremenda, que Dios les da su casa, que Dios les da un carrazo del año, que Dios lo está prosperando en su mejor trabajo, y ¿sabe qué? Muchas veces empieza a surgir envidia porque estamos viendo la prosperidad del hermano. Pero ¿sabe qué? Es Dios el que lo está prosperando. Así como Dios prospera a ese hermano, también a usted lo va a prosperar. Dios tiene lo suyo, ¿sabía usted? Dios tiene preparado las bendiciones para usted. Así como Dios bendice a otros, también Dios lo va a bendecir. Así es de que si usted es alguien que está eso en su vida, deséchelo, para que la palabra llegue a su corazón y usted sea alguien de victoria. Mira el 5, dice: detracciones, difamación, calumnias o chismes. Mire cómo abunda en las iglesias el chisme, y más con esta tecnología que tenemos, el Facebook. ¿Cuánta gente ahorita en nuestros tiempos no está adicta a eso? Quiere estar, va en toda la calle y toda la gente anda metido, va a las tiendas y ahí andan, va manejando y hasta manejando van mirando su Facebook. Y sabe que lamentablemente esto se está usando
erróneamente. Puede haber bendición ahí, sí, pero yo creo que en el Facebook el 80% de lo que está viendo está perturbando su vida. Y esto es verdad que si el enemigo lo agarra por ese lado de que le encanta el chisme, pues este es un aparato que va a alimentar ese espíritu, ¿sabe? Necesitamos nosotros deshacer esto. Mire, hace tiempo yo miré un artículo en un periódico que no tenía que ver nada de Dios, pero en ese artículo decía: a la persona que le gusta el chisme es como un camión de basura. Si alguien viene y le trae un chisme y usted lo acepta, le están aventando la basura. ¿Verdad que usted no quiere ser un camión de basura? ¿Verdad que no? Pues mire, no acepte el chisme. No permita que alguien venga y le diga algo de otra persona. Si le van a decir cosas buenas, dígale: vente, qué bueno para gozarme. Pero si van a venir a decirle algo que no está bien, no lo escuche. ¿Por qué? Porque le va a echar la basura. Y al rato usted va a empezar a actuar y va a decir: ¿por qué me siento así? ¿Por qué ya no quiero leer la Biblia? ¿Por qué no quiero ni ir a la iglesia? Bueno, porque usted se enfermó, porque recibió basura. ¿Verdad que nadie queremos comer basura? Pues no permita que el chisme sea parte de su vida. Deseche esto, diga: yo no quiero que esto sea parte de mi vida. Cuando venga un hermano a decirle un chisme, sabe que, mira, vente, vamos a orar. No quiero saber, solamente vamos a orar. Y sabe que ya, si usted le dice eso, lo más seguro que ya no se le acerque. Si es de que es fácil decirle a la gente: yo no quiero eso en mi vida, porque si usted lo recibe, usted es alguien que el alimento que usted venga aún a este lugar a recibirlo le va a caer mal, porque hay algo, hay un problema en su espíritu. Mire, cuando los nacidos de nuevo por medio de la palabra de Dios desechan todo esto que les estorba para que deseen como bebé desea la leche para palabra de Dios, y por lo tanto constantemente la recibe, entonces habrá crecimiento en su salvación. Esta es la secuencia de lo que aprendemos de este pasaje de la palabra. Mire, si usted rechaza todo eso que afecta su vida, usted es una persona que va a ir creciendo. Usted ha mirado, yo no sé si alguna vez usted ha sembrado un árbol, y si usted le lo cultiva ese árbol, le echa, ¿verdad?, el alimento que necesita la tierra, lo está regando, ¿verdad?, que va creciendo y ese árbol se mira bonito cuando va creciendo. Y después que creció, si era un árbol de naranjas, le va a dar las mejores naranjas. Pues mire, así es el creyente. Cuando el creyente va creciendo sano, va creciendo, y ese siervo de Dios va a dar los mejores frutos. Va a ser la persona que no solamente se va a ganar a su familia, sino va a ganar a sus seres queridos, a sus compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque van a mirar su vida un testimonio vivo de poder. Usted va a ser la carta de recomendación de Dios, y van a decir: sí, yo quiero de Dios porque lo veo en ti. Mire, cuántos matrimonios no batallan porque el cónyuge no quiere venir a la iglesia. Necesitamos nosotros ser testimonio dentro de nuestro hogar, para que aquel que no quiere venir venga por sus hechos, que lo puedan ver en usted y pueda ver que usted, aunque pasa con situaciones difíciles, usted está viviendo una vida abundante. Porque ¿sabe qué? La alegría, la paz, el gozo no dependen de la situación que está a nuestro alrededor, ¿sabía usted? La paz, el gozo, la alegría dependen de Dios. Si el Espíritu de Dios, si usted es una persona que está alimentada, está llena de Dios, eso va a surgir de usted. Usted va a tener paz en tiempos de aflicción. Usted va a tener alegría en tiempos cuando las cosas se están viendo oscuras. Así es de que la gente siempre va a mirar a Dios en su vida. Mire, déjeme leer un poquito lo que dice aquí. 1. Se prueba lo bueno que es Dios y su palabra. Usted lo ha probado, ¿verdad que sí? Usted ha probado que Dios es bueno y que su palabra tiene poder y su palabra es real. Usted lo ha experimentado. Nadie le puede venir a decir: eso que estás creyendo es mentira. Usted lo ha probado. 2. Se desea constantemente a Dios y su palabra. Mire, yo me puedo atrever que realmente usted lo anhela, porque usted está aquí.
usted desea la palabra, usted ha hecho otras cosas a un lado que a lo mejor eran importantes para usted, pero hoy es usted está aquí porque está diciendo con sus hechos, para mí esto es importante, la palabra de Dios. El 3, se desecha o abandona esas 5 cosas mencionadas. Mire, aquí nos mencionaron estas 5 cosas, la palabra, pero probablemente haya otras cosas que no fueron mencionadas que usted sabe bien que usted necesita deshacerse de ellas, que usted entiende que eso está perturbando el caminar con el Señor, que le está estorbando a que usted crezca, a que usted pueda ser una persona de victoria, una persona donde la gloria de Dios se pueda ver en su vida. Pero probablemente haya quienes aquí que dicen, simplemente yo estoy aquí porque yo quiero seguir creciendo, yo quiero seguir escuchando la palabra, yo quiero seguir experimentando a un Dios de poder. Miren, le voy a invitar a que se ponga de pie. Mire, yo no conozco su vida, pero Dios sí. Y lo que predicamos aquí no era palabra mía, sino era la palabra de Dios. Y la palabra nos enseña que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y yo creo que la palabra de Dios ha hecho el efecto en su vida. ¿Quiere seguir creciendo en su vida? ¿Quiere seguir avanzando? ¿Quiere seguir siendo aquel hombre y mujer de victoria? Yo le voy a hacer esta invitación, si usted lo desea. Nunca se sienta comprometido cuando le hacemos la invitación a pasar aquí al frente, pero ¿sabe qué? El pasar aquí al frente es algo bien hermoso. Usted experimenta cosas bien sobrenaturales, no que no lo pueda sentir ahí en sus asientos, pero este es un acto de fe cuando usted da un paso al frente. Y yo le voy a invitar, si usted lo anhela, si usted dice, ¿sabes qué? Yo quiero seguir llenándome de Dios. Yo quiero seguir viendo el poder de Dios en mi vida. Yo quiero seguir viendo el poder de Dios en todos aquellos que me rodean. Y yo le voy a invitar a que si usted lo siente de parte de Dios, en el momento que se esté alabando, usted pasará aquí al frente. Dios va a bendecir su vida de una manera especial. Si usted es alguien que está batallando con cosas en su vida que no le permite en su vida tener victoria, mire, este es el momento. Y no se fije los que estén a su lado. Yo le voy a invitar a que cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Y aquel que realmente desee una bendición especial, le invito a que pase aquí al frente. Dios va a bendecir su vida de una manera especial. El altar está abierto. Si usted está pasando por una necesidad, mire, la palabra de Dios puede traer bendición a su vida, a esa necesidad. La palabra de Dios puede traer paz. Si usted es alguien que está pasando por una aflicción, la palabra de Dios puede traer paz a su vida. Si usted es alguien que ha estado orando por sus seres queridos, mire, Dios está en medio de nosotros y Él puede obrar en su necesidad. Le invito a que levante sus manos. Levante sus manos. Si usted se quedó ahí en el asiento, levante sus manos ahí donde usted está y pueda clamar a Dios y póngale su necesidad. Y dígale a Dios: Dios, yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero conocerte más. Yo quiero que la palabra tuya siga haciendo ese efecto en mi vida. Yo quiero seguir creciendo. Yo quiero que la gente vea que realmente tú vives en mi vida, que tú eres mi Salvador, que lo que yo he creído es real porque yo lo vivo. Dígale a Dios esas palabras. Empiece a adorar. Empiece a decir con sus labios quién es Dios para usted. Que si realmente Dios es hermoso, dígale. Si realmente Dios es dulce, que si su palabra es dulce, dígale. Sí, porque yo lo he experimentado. Yo lo he vivido. Que tú eres real, dígale a Dios. Sí, bendito Dios. Ahí donde está usted, levante su mano. Y si quiere repetir esta oración conmigo, dígale: Señor Jesús, yo recibo tu palabra.
Recibo ese alimento para mi espíritu. Y yo declaro que ese alimento a mi vida, a mi espíritu, me traerá paz, me traerá gozo. En el nombre de Jesús habrá camino para que yo siga avanzando y siga creciendo. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Amén. Estamos despedidos.